Luego de la terrible noticia de la cual se difundió por nuestro medio, el personal de la municipalidad de Esquipula se consternó con lo ocurrido, ya que un recolector de basura murió realizando su labor. Juan Pablo Espino, encargado de comunicación social, nos brinda este mensaje. Decirles, pues esta mañana desapareció la sonrisa de los rostros de nosotros acá en la Municipalidad de Esquipulas. Hemos recibido la triste noticia del fallecimiento del compañero Santos Apolonio Interiano García, un accidente que sufrió esta mañana. Tenemos conocimiento que parece que tocó con un cable de luz eléctrica y murió electrocutado, cosa que nos ha llenado de consternación. Pues, cuando recibimos la noticia, esto nos impactó de tal manera pues que inmediatamente le comunicamos al señor alcalde municipal como la primera autoridad del municipio. Lo hicimos del conocimiento del honorable consejo y pues tanto el alcalde como el consejo nos han solicitado enviar pues a la familia doliente nuestras muestras de condolencia y pesar. El alcalde pues a pesar de su situación de salud en este momento, todo el mundo ya sabe que está contagiado de COVID, se conmueve y siente la pérdida de un compañero de trabajo. Porque tanto para el alcalde como para el consejo, todos somos compañeros, todos desarrollamos una labor, unos de un modo, otros de otra, pero todos somos compañeros de trabajo aquí en la municipalidad y por lo tanto, todos nos sentimos tristes, todos nos sentimos consternados y esperamos que esto ya no vuelva a pasar, pues cosa que no sabemos tampoco, pero sí pedimos a Dios que ya no se estén entrando ni familia municipalista ni otro tipo de familia, o sea, las familias de nuestros queridos vecinos acá en el municipio de San Pedro.